Bueno, chicos, ahorita vamos para allá. ¡Vamos! ¡Eso! I can't find my way back to you till you make amends with the demons you've been through. I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Bueno, amigos, ahorita nos encontramos en un lugar muy épico, les digo épico, que se llama La Campa, y ahorita nos acompaña un amigo que es Jeffrey, ven para acá, y nuestro amigo Josué Tábora. Y Josué Tábora está aquí, nos encontramos con ellos dos, que ellos van a hacer el recorrido del canopy más extremo que tiene nuestro querido Honduras, que es el canopy de la famosa Campa. Y les quiero preguntar a ustedes, chicos, ¿qué piensan? Ya les dije que es un canopy muy extremo. ¿Qué piensa, Josué? Sobre eso, no, pues de que pues, la verdad me siento nervioso. Es primera vez que tú te vas a entrar, ¿verdad? Sí, ya vi las montañas, están altitas. ¿Y tú, Jeffrey? No, yo igual, yo muy nervioso, prácticamente, porque yo nunca me había montado uno de esos. Bueno, chicos, miren, déjenme comentarles que yo ya me he tirado de acá y por eso yo sé el extremo que es esta campa. Entonces, chicos, espero que disfruten este video de acá, de la campa y haciendo esto extremo. Bueno, chicos, aún seguimos esperando todavía nuestro turno para tirarlo del canopy. Y estamos súper ansiosos, la verdad. Esta es la segunda vez que me voy a tirar yo. La segunda vez. Y estoy súper ansioso a tirarme y grabar toda esta experiencia y subirlo para que ustedes lo vean. Qué cosas tan maravillosas tiene nuestro querido Honduras. Chicos, vamos a ver. Quiero ver si ustedes pueden observar esa persona que va ahí. Miren, ve. Ahí, bueno, de ahí nos vamos a tirar ahorita. Desde ahí. Después de una hora y media esperando, ya vinieron a por nosotros. Justamente vamos a ir por ahí y nos pidieron de que usáramos las mascarillas obligatoriamente, y en todo el proceso va a estar la mascarilla. Está un ok, está bien, no me quejo, por bioseguridad y todo eso. Entonces, para que ustedes miren de que se puede usar con la mascarilla. Entonces, chicos, espero que les guste esta experiencia de tirarme por segunda vez del canopy más extremo de Centroamérica. Estamos a punto de hacer una locura total, primera vez en lo personal, y pues vamos a ver si nos da miedo, pues hay que hacerlo con miedo. Así es, entonces vamos ahorita, sigamos, y les quiero mostrar, quiero que ustedes ver sus reacciones, por favor, sigan adelante. Vamos, Josué. Llegamos demasiado rápido. Tan rápido. Ya hemos llegado al lugar y les quiero preguntar a mis amigos que qué piensan. Vamos a ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Quiero decir mis últimas palabras. Dilas, no, dilas. No es broma. Ay, yo. No, chicos, y les quiero mostrar el lugar, venga. Vamos. En el viaje no me ayuda. Y aquí estamos en la famosa campa, justamente por este lugar de acá. Hemos llegado y miren, es increíble, ¿no? Bueno, chicos, dato muy curioso también aquí en la campa, la bioseguridad es lo primero.
Y como ustedes pueden observar, el encargado del canopy tiene la mascarilla, justamente como yo tengo la mascarilla acá. Observar, tengo la mascarilla y te están dando guantes para la protección. Entonces es un punto muy a favor a esto, de que le están dando los guantes. Bueno chicos, y así estamos listos ya para tirar los del canopy. Ya estamos listos para tirar los del canopy. En unos segundos. Y el gordo lo veo súper, pero súper preocupado. Miren la parte de allá. Tranquilo, dice. A Jeffrey ya un poquito más y se desmaya Jeffrey. La primera es la forma como ustedes van a ir sujetados, es así como está el compañero. Ustedes solo sujetan lo que son las cuerdas, no tocan nada de los seguros de su equipo, ni el cable. Únicamente solo van a sujetar las cuerdas así como está él. La posición de su cuerpo que les pide es inclinar su espalda hacia atrás y los pies así como los tienen. Se les pide que se inclinen hacia atrás porque cada llegada de cada plataforma a unos 20 metros está el freno. El freno lo hace un compañero guía. Y ustedes en ciertos tramos hay veces llegan muy rápido, el freno hace impacto fuerte, sino que es la polea. Si ustedes por su miedo llevan su rostro pegado a las cuerdas, así de esa forma se van a golpear. Por eso siempre les pide inclinarse hacia atrás. En medio del cañón el viento lo pase a rotar así, esto es normal, lo más común es dejarse guiar por el viento. Pueden entrar de espalda, de frente o de lado a la plataforma, no hay ningún problema. Y eso también en ciertos tramos el viento es muy fuerte y hay veces impide lo que es llegar a la siguiente plataforma. Se pueden quedar de unos 20 a 30 metros dependiendo del viento. Si eso pasa, hay un momento que la polea te retoma la velocidad y se para. Si se para y ustedes no han logrado entrar a la siguiente plataforma, lo que van a hacer es lo siguiente. Con una mano se van a sujetar de su cuerda y con la otra del cable, así de esa forma, siempre de la parte de enfrente. Ya una vez la polea se pare, el cable no lastima, ahí ustedes lo van a poder tocar. Si ustedes pueden, se dan la media vuelta y salen así para autorrescatarse solos. Siempre inténtenlo. Si no pueden, entonces solo se quedan sujetados ahí y va a llegar un compañero guía al rescate. Ya te quedas, me quito el miedo de agua. Bueno chicos, ahorita me encuentro con una valiente. Esta niña, ¿cuántos años tienes? 10 años. Y te vas a tirar de aquí, ¿verdad? Sí. Pero dime, ¿por qué te quieres tirar? Para romper el miedo de las alturas. Oh, es increíble. Chicos, imagínense, ella solo tiene 10 años y se va a tirar. O sea, y aquel gordo que está por allá, ¿tiene miedo? Entonces, imagínense. Aquí, con ella viene, para que miren. Chicos, 10 años y tiene el valor de tirarse y está emocionada. Aparte, está emocionada, o sea, es increíble, ¿eh? Listo, nos vemos. Bye. Tírate conmigo, Ariel. Grabé eso.
pasando? Súper, súper genial, excelente. Súper emocionado. Primera vez en lo personal y me encanta. Veo todo y me encanta. Súper extremo. Gracias, Ariel, por la oportunidad y estoy muy agradecido con Dios. Y es una experiencia única. Invitamos a todos nuestros amigos, a todos los suscriptores del Loco Viajero Catracho que vengan a hacer esta increíble experiencia. Es algo increíble, no tengo palabras. Se los recomiendo 100%. Así es. Y vamos a darle a la siguiente vez. ¡Cami, te extremo la capa! Tábara, ¿cómo te la estás pasando? No, me fascina. Excelente, ¿qué tal la adrenalina? Otro nivel. Excelente. Y todavía faltan cuatro más, chicos. Hace falta el más grande. Es el más grande que equivale a 1.5 km. Entonces, ese es más largo y puede llegar, me dijo que a unos 80 metros por hora. Así. ¿Qué tal? A ver, y mi parte favorita del viaje es ella, miren. Ella, porque pues me gusta el valor que ella tiene. Bye, chao. Te voy a dar acá, cierro los ojos. ¿Por qué estás temblando? No, el corazón no. Experiencia, es parte de la experiencia. Lo vemos nervioso. Lo vemos nervioso. Es el que anda más nervioso de todos nosotros, chicos. Para que mire, está temblando el pobre. Está temblando. Yo sé. Yo sé que han quedado espectaculares videos. Chicos, ¿para qué? Los invito otra vez. Yo sé que va a sonar repetitivo, pero chicos, intenten hacer cosas nuevas. Porque cosas así merecen que tú las hagas en tu vida. Bueno, mi gente, y ahorita nos dirigimos a uno de los lugares más importantes que tiene nuestro querido San Pedro Sula, que es las vías del tren. Y dicen un dato muy curioso ahí, chicos, que supuestamente de esas vías del tren hacia abajo se considera como la ciudad pobre de San Pedro, y del tren para arriba se considera como la ciudad que está más o menos buena.